engaño colorido, que del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores. Es cauteloso, engaño del sentido, este quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores. Triunfar de la vejez y del olvido es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado. Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Este que ves, este que ves, este que ves, engaño colorido, que la lisonja ha pretendido. Es polvo, es sombra, es nada. Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Dedicado al Centro de Cultura de España en México, a Rita de Fuego, gracias por estar en esta edición de Flow Siwa. Agradezco tu presencia, pero aquí no hay advertencia. Toda la que viene no se va de igual manera. Coge tu fantasma más reciente y dile seriamente: te voy a abrazar tan fuerte que te van a crecer flores. A veces las cosas más bellas nacen de los dolores, pero no del sufrimiento. El dolor es fresco y puro y nace de la esencia, y cuando huele a viejo es porque está añejo. Porque te habías anclado en el pasado, porque te había compensado, pero ya no. Pero ya no. La incomodidad es el motor para avanzar. La igualdad, una meta para alcanzar. Iguales porque somos diferentes. Iguales porque somos diferentes. Yo no vengo aquí para luchar contra nadie. La lucha es fuera, también es dentro. Yo libro la batalla en mi soledad cada momento. Así siento que me libero. Y después contigo, hermana, lo celebro. Yo no he venido a pedirte ni a rogarte. Yo no hago oraciones, yo hago invocaciones. Porque el poder está en mí, porque el poder está en ti. Yo creo en la mujer, yo creo en la mujer. Y creo en un nuevo género que está por llegar. Y ese género se llama libertad. Esto no es una guerra, vengo en son de paz. Pero haz, haz para que llegue el cambio. Haz. Puentes de titanio, resistentes a los envites del juicio. Puentes que comuniquen ambos sitios. Mi centro y el del infinito. Mi centro y el del infinito. Porque todo ocurre ahí. Allá firma contratos que ahora quieres romper. La letra pequeña de la sociedad te aplasta. Como una lápida. Ah. Como una lápida. Ah. Tengas piedad contra lo que no te deja evolucionar. Si quieres encender la hoguera para quemar, coge tu rabia fuego y te puede ayudar. Coge tu rabia fuego y te puede ayudar. Quema todo lo viejo y prende tu luz. Prende tu luz, mujer. Prende tu luz. Prende tu luz. Prende tu luz. Prende tu luz, mujer, es la que te guía donde quieres llegar tú. Prende tu luz. Prende tu luz, mujer. Prende tu luz. Prende tu luz. Prende tu luz. Prende tu luz. Es la que te guía donde quieres llegar tú. Soy una mujer que se está naciendo a sí misma. Prende tu luz. Prendamos nuestras luces. Démonos a luz. Como Sor Juana Inés de la Cruz. Gracias, La Elisa, desde España.
Acabamos de escuchar Prende tu luz de la rapera de San Esteve de Palautodera, Barcelona, La Elisa. Muchas gracias por crear esta conexión con nosotras en la tempestad de las musas. Yo soy Cabra Frenesí y les doy la bienvenida a esta sexta emisión del Open Mic virtual para nosotras, Flow Siwat. Continúa el flujo energético de esta emisión y quiero dar paso a nuestra siguiente invitada. Ella es una rapera originaria de Obregón, Sonora, que en 2005 inició el legado de las mujeres que hacen hip hop en nuestro país. Con ustedes, Vicky MC, que ha regresado en 2021 más poderosa que nunca. Escucha su propuesta y volvemos. Yo soy Vicky MC. Gracias, Rita de Fuego y Centro Cultural de España en México. Sigo descubriendo cómo ser mujer, cómo no perderme, cómo mantenerme fiel. Dar y recibir lo que quiero sin juzgarme, entregarme, sentir placer y no culparme. Quiero mirarme al espejo y darme cuenta que la del reflejo frente a mí no es mi enemiga. Honrar mi piel, mi cuerpo, mi sudor y mi saliva. Agradecer cada momento mientras siga viva. Porque cuando me alineo con toda mi ser, siento como el aire simplemente va llevándome, acompañándome. Ya a mi favor todo conspira. Alcanzo este momento cuando ya no estoy dormida. Dispara fuego directo al ego, que es la raíz de cada miedo que me está comiendo. Recuerdo pronto que esto es un juego, no me lo tomo muy en serio porque me reviento. Descarta ideas, no todo es cierto, no me lo creo, no todo fue como me dijeron. Aprendo y siento, vivo primero, nada está dicho, cada vida es un experimento. Porque antes de construir yo quiero destruir cimientos, pensamientos limitantes, disolverlos, desaprendiendo los valores obsoletos, los que nos tenían amarradas en silencio y del miedo presas, que tanto pesa, pudor y pulcritud a base de vergüenza. Decía la abuela y toda la vieja escuela que la mujer que sufre es la mujer más buena. Siguiendo esta filosofía, ¿sabes qué me queda? Angustia eterna, orgasmos que no llegan, días de frustración por no atreverme a hacer lo que me llena. Vale la pena vender el alma por aprobación y aceptación en el sistema. Entrar en la espiral donde los sueños se envenenan, o darle vuelta a todo esto y reclamar mi libertad interna. Solo yo puedo concedérmela. Dispara fuego directo al ego, que es la raíz de cada miedo que me está comiendo. Aprendo, siento y vivo primero, nada está dicho, cada vida es un experimento. Descarta ideas, no todo es cierto, no me lo creo, no todo fue como me dijeron. Recuerdo pronto que esto es un juego, no me lo tomo muy en serio porque me reviento. Quiero limpiarme las culpas, soltarlas, sacudir todas las capas de mi alma. Voy desbloqueando códigos, llenándome de oxígeno. Exhalo en este dióxido mis patrones misóginos. Identifico esa voz que escucho en mí, que no soy yo, que me limita, y lo que dice dejo de creerlo. Camino a la liberación. Dispara fuego directo al ego, que es la raíz de cada miedo que me está comiendo. Descarta ideas, no todo es cierto, no me lo creo, no todo fue como me dijeron. Recuerdo pronto que esto es un juego, no me lo tomo muy en serio porque me reviento. Aprendo, siento y vivo primero, nada está dicho, cada vida es un experimento. Me libero, salgo de la penumbra, siente como retumba hasta el suelo. Cuando emprendo el vuelo, mujeres decididas, vamos a tocar el cielo. Me libero, salgo de la penumbra, siente como retumba hasta el suelo. Cuando emprendo el vuelo, mujeres decididas, vamos a tocar el cielo. Tocar el cielo. Vicky MC, Rita de Fuego, Flow Siwat, Centro Cultural de España en México. Gracias. Para el Centro Cultural de España en México, Rita de Fuego,
Me llamo Agua, soy de Marruecos. Vengo a cantarnos pa' quitarnos los complejos. Somos hermosas, tal y como somos, con kilos de más o de menos. Nos vemos guapas en todos los espejos. Sé buena por dentro, todo irá bien por fuera. En cada momento has de ser consciente para no cagar el bien que te espera. Luchemos cada día, no dejemos de hacerlo. Tenemos mucho por aprender, pero vamos a lograrlo. Pero vamos a lograrlo. Llénate de amor y quiérete, tu cuerpo es perfecto. Yo no soy la que te miente. Llénate de amor y quiérete, tu cuerpo es perfecto. Yo no soy la que te miente. ¿Qué más da lo que dirán? ¿Qué más da lo que dirán? Ella, tú eres tú, los demás solo miran, solo hablan, solo ladran. Gracias Dios por estar con nosotras. Todos bienvenidos. Vamos a por todas. Vamos a por todas. Vamos a por todas. Juana Ramírez de Asbaje nació el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel de Nepantla, al sureste de la Ciudad de México. Era hija natural de un español y una criolla que nunca se casaron. Su infancia estuvo marcada por la precocidad y el deseo de saber. Aprendió a leer a la temprana edad de 3 años y poco después a escribir. Un instrumento importante en su formación autodidacta fue la biblioteca de su abuelo. Tuvo una infancia introvertida donde los libros y los diálogos consigo misma la alimentaron de sabiduría. A los 8 años ya componía versos y a su llegada a la capital aprendió gramática y latín con rapidez. La idea de preservar la posibilidad de dedicarse a la vida intelectual y escapar de las servidumbres de la condición femenina la llevó a tomar los hábitos después de brillar un breve tiempo en la corte del virrey de México. El volumen de su producción intelectual es considerable si se tiene en cuenta no solo la gran variedad de sus composiciones literarias, sino también su praxis en la música, la pintura y algunas otras ciencias. En toda América y España fue admirada e imitada por muchos, también considerada la décima musa en su época. Sin embargo, su notoriedad le ganó enemistades y envidias. Mantener el equilibrio entre la ortodoxia católica y el ejercicio del libre intelecto, entre la vida conventual y su condición de mujer dedicada al arte y al estudio profano, trajo a su vida varias dificultades. Los últimos años de Sor Juana son particularmente intensos. Configuran el drama de una mujer sola, luchando contra los prejuicios de una sociedad dogmática, intolerante y que veía el gesto de independencia de una religiosa nefasto e inaceptable. En la famosa respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Sor Juana se las arregla para hacer una sutil defensa de su posición, pero al hacerlo, deja expuesto su flanco débil, el hecho de ser una mujer que cuestiona los valores de una sociedad patriarcal, donde el verdadero poder está en las manos masculinas. ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Finalmente, atrapada por el celo y las amenazas de sus enemigos, Sor Juana cede, renuncia a lo que defendió con ardor toda su vida, quema sus libros en un simbólico acto de sumisión, hace penitencia y ratifica sus votos religiosos para que no quede ninguna duda de su arrepentimiento. El hecho de arrepentirse es una traición a sí misma, una abjuración total a su obra. Es fácil advertir el terror que llegó a dominarla. Hacía lo que le demandaban o caía en el vacío cuyo borde había sido empujada. Poco después, debido a una plaga que atacó el convento donde vivía, se contagió mientras cuidaba a las monjas enfermas. La fuerza de su cuerpo sucumbió y murió con serena conformidad en el año de 1695. Muchas gracias a Agua la Leones, originaria de Marruecos, que compartió sin complejos en este Open Mic virtual. Continúa La Tempestad de las Musas y quiero dar paso a nuestra siguiente invitada. Ella es una referente murciana del hip hop combativo y consciente desde hace más de 20 años.
Además de su carrera en solitario, es parte de una banda fusión llamada Grescant, con quien ya grabó 2 discos. Prestemos atención y démosle mucho cariño a Dami MC, que nos comparte el día de hoy un tema inédito, seguida de Menta del Submundo y Sor Teresa en el micrófono libre. Esto es Flow Siwat. Ciudad mi MC desde la Murcia tropical. Es un verdadero placer que me hayáis invitado a este pedazo de micro abierto, rodeado de tantos pedazos de artistas. Muchísimas gracias a Rita del Fuego y al Centro Cultural de España en México. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Qué puedo hacer yo por mejorar cada segundo? Si en vez de apuntar pregunto, ya no contesto y apunto. Veo la ira levantarse ante el que piensa, cargarse de razones y el amor quedarse a expensas. Y no lo entiendo, que no separe el color de una bandera, una creencia que te impuso, un saber que vive fuera y no eres tú. ¿Tú dónde estás? Discutiendo por historias que no viste jamás, creyendo sin argumento, midiendo la distancia, tragando otro cuento y buscando diferencias. No me lo creo, ¿tú te lo crees? Pelearte por motivos que no ves y te lo crees. Yo no tengo la razón y tú tampoco, porque la verdad absoluta la saben unos pocos. No somos nosotros, aunque juntos somos más. El pueblo se doblega, se pelea con los demás, siguen sin verlo. Y así no sirve de nada, porque en vez de construir, todo el miedo se lo traga. Si no hubieras nacido aquí, si tu piel no fuera así, no supieras escribir. Y si alguien te tratara así, y si pudieras ayudar, porque sí, porque sí. No puedo negar cada pregunta que camina por mi mente, deje un hilo diferente. No puedo negar lo que me asusta, es observar al resto, ver que nadie se pregunta. No puedo negar cada pregunta que camina por mi mente, deje un hilo diferente. No puedo negar lo que me asusta, es observar al resto, ver que nadie se pregunta. ¿Qué tal toda esa piñita que nos está viendo desde casa? Muchísimas gracias por estar. Palabras por delante, intenciones por detrás, o da igual. Es una carga la verdad, dinero por en medio y a ver quién puede más. Te enseñaron a juzgar, a cuantificar, a creer, pero no a ser. A no hacerte preguntas y no ver cómo se justifica lo que pudiste aprender. Ese pensamiento estándar que te acompaña al crecer, y no te enfades porque no te estoy juzgando. Lo estás haciendo tú y a la vez te está gustando. Es el espejo, te romperás conmigo. Es el reflejo que esconde tu abrigo. Así que guarda el arma, cállate tanta palabra, porque así no ayudas nada. Para callas allá en llanto, tienes que gritar, grita bien alto, pero que no salpique a nadie porque piense diferente. Camine por enfrente o por donde o como siente, ¿lo entiendes? Que nada te hace superior, ni tu trabajo es mejor, ni tu traje, ni tu voz, nada es eterno. El tiempo pasa, así que aprende algo de lo que te rodea. Deja de quejarte que el mundo se tambalea. Del silencio renace la vida. Se paró el tiempo, ahora busca tu salida. No puedo negar cada pregunta que camina por mi mente, deje un hilo diferente. No puedo negar lo que me asusta, es observar al resto, ver que nadie se pregunta. No puedo negar cada pregunta que camina por mi mente, deje un hilo diferente. No puedo negar lo que me asusta, que es observar al resto, ver que nadie se pregunta. Cuantísimas personas a lo largo de la historia se han visto calladas, silenciadas, y no han podido ejercer todo lo que querían simplemente por ser mujeres. Para personas como ella, muchísimas gracias. Bueno, como decía, es un pedazo de placer para mí formar parte de este evento de micro abierto. Muchísimas gracias. Quería reivindicar también la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las primeras feministas que quisieron luchar porque la mujer se le viera, se le diera su papel, porque la dejaran estudiar, y esto es muy, muy, muy importante. Y sobre todo que ella estaba sola, y que tenemos un poquito más de suerte porque ahora somos muchas y nos podemos apoyar. Y dice así para todas vosotras:
Hoy me voy a prometer que nadie tocará mi ser. Mi identidad es mía y solo se vive una vez. Si tengo que caerme será porque caminé. Si me toca luchar es porque algo no está bien. Lo distinto se percibe como raro. Lo que hagan los demás es malo. Trabajo en vano, así no gano. Así se alimenta el alma. ¿Quieres sentir el silencio? Esta es la voz que te desarma. Voy a seguir mi camino, es el que marcará mis pies. Hoy decido yo si todo se pone del revés. Soy mi dueña. Decido quién soy, lo que hago con mi vida, mi destino y dónde voy. Hoy no hay costumbres que valgan. Aborten la misión, que ahora sí suenan las alarmas. No vamos a aceptar una imposición externa. No vamos a vivir una dictadura extrema. Por ser nosotras mismas, muchísimas gracias a todas y todos por estar ahí. Gracias, desde Murcia. Desmayo, mes bonito, mi querido mayo, otro día más sin ensayo. Amaneció, ya está cantando el gallo. Diablos, de nuevo me he desvelado, reto desbloqueado, una vez más he triangulado. Esto no es joda de un amor soñado, estoy celebrando por lo generado. Prendo la vela agradeciendo por un día más, también un día menos. Me dijo mi abuela, es Dios y sus misterios. Y yo le replico, no quiero saber de ellos. Lo respeto, pero no soy de sus plebeyos. Renací, ángel caído de los cielos. Caí tan profundo que rompí todo el suelo. Pero estoy feliz por llegar al núcleo interno. Este flow violento es insondable. Para muchos es poco razonable. Es que cuando escribo desenredo cables que no logro ni en el sillón reclinable. Aunque a veces incorregible, yo nunca pedí entrar en este business. Pero se te agrada mi mierda audible. Te pone high, te adentra mi vacile. Lo que hago, ve cuenta y dile a todo aquel que espera que vaya a rendirme, que a veces lloro pero no vaya a confundirse. Es para aclarar ideas que han de expandirse. Si eres pequeño, levanta la mano, que se escuche fuerte el ruido de este lado. Metáfora 1, te estoy presentando a tu manera, ya ven interpretando. Esta vez fluyó ipso facto, porque también representa un pacto para cristalizar lo planeado. Te puedo disciplinar a este ser osado. El autocontrol es cómplice del crecimiento. Trabajo interno para reforzar cimientos. Resiliencia en los tiempos violentos. Más hardcore para los corazones negros. Para los corazones negros. Para los corazones, ja. Menta del submundo, desde el sur de la ciudad hasta donde tope. Rita de Fuego 2021. Yeah. Amar o aborrecer. ¿Qué es un
Muchas gracias a Sister T por mostrarnos esta adaptación de Correspondencias entre Amar y Aborrecer de la grosa Sor Juana Inés de la Cruz. Continúa esta sesión y quiero presentarles a una cantante, rapera y productora barcelonesa asentada en Chile, que fusiona géneros como el trap, el funk, el soul y el hip hop para crear canciones que nos hablan de este actual tránsito al borde del fin del mundo. Suena esta noche en Flow Siwat, Genak. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Genak y es un placer estar acá con todos ustedes en el Festival Rita de Fuego. Quiero agradecerle a la organización de Rita de Fuego por invitarme acá y a la Asociación Cultural de España en México por lo mismo, mandarles un abrazo a todos ustedes. Vamos a cantar algo. Hace tiempo que sé que se avecina el fin y creo que está bien, que es un final feliz. Tú te fuiste también, nos veremos ahí. Espérame con bless, lloras pa' compartir y recitamos poemas. Hacemos uno de más, planteamos la pena, planteamos problemas. Nos comemos un pan con queso de cena y después nos vamos a escribir. Si tengo tan claro que me tiene el cora, yo qué coño hago tirando mis horas. Que nadie me diga que soy soñadora. Cada letra cuesta dolor y demora. Ahora entiendo que la vida a veces se evapora y que el mundo sigue en pie mientras la gente llora. Así que voy a succionar cada segundo con todo mi cuerpo y entregarme a lo que me enamora. Da 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 day, da da da. Si tengo esta vida y ninguna más, quiero aprovecharla para sentir la paz que va de mi cuerpo. Si empiezo a crear multiversos sobre el beat. Si tengo esta vida y ninguna más, quiero aprovecharla para sentir la paz que va de mi cuerpo. Si empiezo a crear multiversos sobre el beat. Acelerado el compás que marca la tierra al girar. Ahora que se fue mi compa, entiendo que no hay vuelta atrás. Me siento una bolsa en el mar, flotando hacia ningún lugar. He decidido dejar que me lleve el viento. Lento, suelto el tempo y es incierto quién acabará siendo este cuerpo. Si elijo vuelvo a ese desierto inmenso, cubierto de notas y textos. Todo lo que quiero a mi alrededor son unas letritas de un poco de amor. Si lo que esperaban era otro color, búsquense por ahí otro camaleón. No hay mejor momento pa' cambiarlo tú que el que rompí por dentro y desata esa voz. Olvida lo que otros piensan y disfruta cada segundo de tu pasión. Oh, vida y ninguna más. Quiero aprovecharla pa' sentir la paz que invade mi cuerpo. Se empieza a crear multiverso sobre el fin. Vida y ninguna más. Quiero aprovecharla pa' sentir la paz que invade mi cuerpo. Se empieza a crear. Nuestra vida y ninguna más. Quiero aprovecharla pa' sentir la paz que invade mi cuerpo. Siento a crear multiversos sobre el beat. Si tengo esta vida y ninguna más, quiero aprovecharla para sentir la paz que invade mi cuerpo. Si empiezo a crear multiversos sobre el beat. Solo tengo esta vida. Este tema que canté recién se llama Esta Vida y el que voy a empezar a cantar ahora se llama Multiverso, que es el tema central de mi disco Multiverso, que pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Desperté de madrugada teniendo la sensación de que una energía rara estaba en la habitación. Tenía las cosas claras, solo es mi imaginación. Hasta que se abrió de pronto una nueva dimensión. Nebulosa en el espacio me acaricia.
ya con los labios. Cuando me envuelve despacio, lo puedo ver, lo puedo ver. Tuve enfrente todo el multiverso, el Aleph condensado en un verso. Tuve enfrente todo el multiverso, todo el multiverso. Vi cada vez el antes y el después, lo que podría ser. Vi cada vez, vi cada vez. Vi el infinito como en un top mantra, galaxias desplegadas al azar, el universo recitando un mantra. El eco de los tiempos al girar, sentí lenguas de hielo lamiéndome la espalda y descompuse mi conciencia en partes que mirar. Había lupas y libretas y seres y fantasmas, pero nada me servía más que la oscuridad. Yo no creo que haya alguien detrás de este concierto de vida y cuerpos celestes que aún sueñan con lo eterno. Yo no creo que haya plan, pero sé que yo lo tengo. Vamos para arriba y nada más, transitando el multiverso. Y estamos a salir de este ciclo sin fin. Pesa la mochila prima, ahora que viste el festín. Se alzaron en motín, dimensiones paralelas. Quedó la cala de toda manera. Que no estamos solos, tú más quisiera. Que no había falta buscar afuera. Salir de las cuevas ya no es lo que era. Para hacerlo pague el precio de ver el fin de esta era. Tuve enfrente todo el multiverso, el Aleph condensado en un verso. Tuve enfrente todo el multiverso, todo el multiverso. Vi cada vez, el antes y el después, lo que podría ser. Vi cada vez, vi cada vez, vi cada vez. Es Genak. Bienvenido al multiverso. En el 2057. Un abrazo a todo el equipo de Rita de Fuego, a toda la gente que nos está viendo. Muchísimas, muchísimas gracias por apoyar la música, a todos los artistas que también están participando, que han pasado por este micrófono, por este open mic, desde sus casas. Espero que nos veamos pronto en persona. Les mando un fuerte abrazo. Se nos está acabando el tiempo, pero feliz les cantaría toda la tarde y toda la noche. Así que nos veremos pronto. Esto ha sido Genak. Pueden encontrar mi disco en todas las plataformas digitales. Multiverso. Prepárense para el 2057, gente. Los quiero mucho. Síguelo, regalo, deja que crezca
la luna nueva. No voy a dejar de esperar que la tortilla se devuelva en espiral, que se trague la tierra lo que tenga que tragar, pero que no se trague nunca a las mujeres diversas. Gracias, Rita de Fuego, Cris Alanis en el beat. Muchas gracias a Mechi Sada y Birma Galaz por escribirnos desde Córdoba, Argentina, para ser parte de esta sesión de Flow Siwat. A continuación, quiero presentarles a la ganadora del segundo lugar de la Copa Abya Yala de Poetry Slam 2021. Ella es Victoria Kiwa de Capula, Michoacán, seguida de Sor Juana al estilo rap de mi queridísima Miss Exponente. Esta es la tempestad de las musas. Flow Siwat. Hola, soy Victoria Kiwa y les voy a compartir este poema que se titula Michoacanas. Mi pueblo está hecho de barro, mi pueblo tiene alas, mi pueblo aún siembra y habla con los peces. Mi pueblo pasa días en los huesos y estos se venden en una feria el Día de Muertos. En mi pueblo, cada día es día de muertos, 100 muertos, 200, 300, mi pueblo que ya no sabe dónde meter muertos, y yo que estoy medio muerta, medio desaparecida, que parece que voy perdiendo el cuerpo, resisto desde el canto de mi abuela, con este cabello trenzado, cabello cordillera, cabello caucho de una camioneta polarizada, y estas manos que lavan, que tejen, que incendian, estas manos que hacen poemas con el plomo diario. Este es el poema más difícil que he escrito. Este es el texto con las palabras más difíciles que he dicho. Soy un montón de nombres apilados bajo sangre. Lázaro Cárdenas, Morelia, Nahuatl, Semparácuaro, La Piedad, Los Reyes, Aguayo, Cherán, Pichátaro, Buenavista, Arteaga, Patzingán, Tarímbaro, Sitio. Más de 100 nombres que soy. Un estado donde el himno es el plomo. Las cascadas tienen pólvora y los pueblos magia. Yo soy este estado. Yo que me siento enojada, que no me cabe la furia, que se me desborda el enojo, hija de la rabia, hija del coraje, hija de este país, Saturno, país que devora a sus hijos. Yo que bailo, yo que lloro, yo que sonrío, yo que estoy aquí contando que todo es una desgracia, que estoy pidiendo auxilio, que les quiero decir que detengan todo. Que paren el micrófono y me abracen, que le hablen a mi mamá y le digan que me disculpe, pero que quiero que vengan conmigo a casa, porque me siento sola, y contemos historias y hagamos un karaoke, pero se queden y no se vayan, porque me siento sola. En esta ciudad donde cada casa es un futuro funeral, en esta ciudad donde cada calle hay llanto, en esta ciudad donde me golpearon, en esta ciudad donde me robaron, en esta ciudad donde me rompieron el corazón, me siento sola, pero me acompañan las memorias, el cantar de esta tierra rota. Sufrir ya no es posible. Ay, Dios eterno, mejor yo quisiera morir, porque en este mundo engañoso todo es un sueño, todo es una ilusión. Traigo conmigo un cuidado y tan esquivo que creo que, aunque sé sentirlo tanto, yo misma no lo siento. Es
es amor, pero es amor que al faltarle lo ciego. Los ojos que tiene son para darle más tormento. El término no es agua que causa el dolor que veo, que siendo el término el viento, todo el dolor es el medio. Sí, es lícito y aún debido este cariño que tengo, porque me han de dar castigo, porque pago lo que debo. Oh, cuánta fineza, cuántos cariños he visto tiernos, cuánta fineza, oh, cuántos cariños he visto tiernos. Qué amor que se tiene en Dios es calidad sin opuesto, es calidad sin opuesto. De lo lícito no puede hacer contrarios conceptos, con que es amor que al olvido no puede vivir expuesto, no puede vivir expuesto. Que amor que se tiene en Dios es calidad sin opuesto, que amor es calidad sin opuesto. Cuánta fineza, oh, cuántos cariños he visto tiernos, oh, cuánta fineza, oh, cuántos cariños he visto tiernos. Sin apego y sin ego, hoy lo que suena es Rita de Fuego 2021, mis exponentes de oriente a poniente. Ey, para ti que estás del otro lado del lente, ajá, ajá. Representing Rita Fuego, está en la casa. Flow Cihuatl, ajá, ajá, ah, 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 ah. Estamos ya en la recta final de este Open Mic para nosotras y quiero presentarles a nuestra siguiente invitada. Ella es una musicaza originaria de Bogotá, Colombia, que decidió desde hace ya algunos años venirse para tierras mexicanas. Es la creadora original del Terror Ritmo y esta noche nos comparte en exclusiva su lanzamiento Frentea. Vamos a darle todo el power a nuestra querida terrorista del sabor. Mira, baby, estas son las cosas que me ponen crazy. No me hagas vestir con la cara de frente. Me ponen crazy, no me hagas vestir con la cara de frente.
tridentea. Ya que para despedirme dulce idolatrado dueño ni me da licencia el llanto ni me da lugar el tiempo. Hablen de los tristes rasgos entre lastimosos ecos de mi triste pluma nunca con más justa causa negros. Y aún este te hablará torpe con las lágrimas que vierto porque va borrando el agua lo que va dictando el fuego. Hablarme impiden mis ojos. Y es que se anticipan ellos, viendo lo que de decirte a decirte lo primero. Oye la elocuencia muda que hay en mi dolor sirviendo. Los suspiros de palabras, las lágrimas de conceptos. Mira, mira la fiera borrasca que pasa en el mar del pecho, donde zozobran turbados mis confusos pensamientos. Mira cómo ya el vivir me sirve de afán grosero, que se avergüenza la vida de durarme tanto tiempo. Mira la muerte que esquiva, huye porque la deseo, que aún la muerte si es buscada se quiere subir de precio. Mira cómo el cuerpo amante rendido a tanto tormento, siendo en lo demás cadáver, solo en el sentir es cuerpo. Mira, mira cómo el alma misma aún teme en su ser exento, que quiere el dolor violar la inmunidad de lo eterno. En lágrimas y suspiros, alma y corazón a un tiempo, aquel se convierte en agua y esta se resuelve en viento. Y no me sirve esta vida que poseo, sino de condición sola, necesaria el sentimiento. Llegamos al final de esta sexta emisión de Flow Siwat y quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de esta transmisión, al Centro Cultural de España y al programa de música y género Girl Sounds, al team de Rita de Fuego y por supuesto a todas las artistas que a lo largo de este 2021 hicieron que Flow Siwat fuera inigualable en cada sesión. Cerramos con la participación de La Perla, trío percutivo vocal de Bogotá conformado por Karen, Giovanna y Diana. Esto es Flow Siwat. Nos vemos en 2022. Ahora vamos con esta canción que es un merengue, se llama Guayabo y es un homenaje que le hicimos a la lucha social y a la resistencia de la gente en las calles. Eso. Cero, la comadre venga, se une que usted no está sola. Mafia de familia ganando la partida. Oiga, presidente, colabore con la salida. Nos ha robado tanto que hasta el miedo lo perdimos. A todo su veneno, nosotras el antídoto. Hasta el agua nuestra la tienen hipoteca. La semilla priva y la comida envenena. ¡Ja! Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que aquí está matando a muchos. ¿Qué pasa? Lucero, Yamil, Elibardo, Ramón, Mari, Carmen, Lucy, Leonel, Absalón, no salva que era la. Guayabo lloró, la muerte llegó, disparó.
sociales.